he probado la Furberg 1.60, 26 de patín. Una tabla realmente curiosa, es una tabla para andar en polvo sobre todo y para nieves blandas. Muy específica ya que cuesta mucho conducirla en pista. Apenas tiene radio de giro, pero todo lo que sea llevarla a la nieve polvo, al backcountry con buena nieve, con nieve blanda, gana en prestaciones. Una tabla que puede definir mucho tu forma de andar en snowboard. He estado probando esta Furberg, la Freeride Split. Es una tabla, podríamos decir, curiosa. Se comporta, eso sí, muy bien en fuera pista, tiene muy buena floteabilidad, tiene un buen cambio de canto, es muy manejable cuando la nieve está blanda, pero en cambio, con esta construcción tan peculiar que tiene, en pista es un poco extraña al llevarla sobre el canto. Yo diría incluso que te hace surfear a su manera, más que tú surfeas un poco a tu estilo, ¿no? Es una tabla, supongo que va a pedir horas para acostumbrarte, y a primera vista, sobre todo lo que es nieves de pista, sobre todo nieves duras, es una tabla rara de acostumbrarle, sobre todo en el cambio del canto, sobre todo cuando vas conduciendo sobre el canto. Parece que tenga varios radios de giro, parece que en los cambios de cantos quiera hacer un pequeño contracanto, pero en cambio todo lo que esto que es muy extraña en pista, luego lo gana en fuera pista con buena flotabilidad, buen manejo, buena solidez, bajando. Una tabla curiosa, podríamos decir.